La misa dominical tuvo una intención especial. La conferencia episcopal en pleno, es decir, los obispos de todo el país, se sumaron al luto por la muerte de Monseñor León Calenga, quien fuera nuncio apostólico entre el 2013 y el 2018. Un hombre de mucha fe. Para el arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, Calenga tuvo una participación importante en la canonización de San Romero. Él ayudó grandemente para que Monseñor Romero fuera canonizado. Pero no solo eso, toda su actividad fue una bendición. Su actitud de tanto amor para el pueblo. El obispo de la diócesis de Santiago de María recordó que Calenga fue un buen consejero y que tenía la presencia de Dios. Cuando tú hablabas con él, sentías la presencia de Dios en él y te ayudaba a ubicarte, te ayudaba a comprender quién eras y qué eras y así moverte. El cardenal Rosa Chávez no estuvo en la celebración, pues asistió al funeral ofrecido por el Papa en Roma. Noticiero Sucesos es gracias a... ¿Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata? Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, barrio La Merced, Usulután. Llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos 2645-2924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo.